Hola gente de YouTube, estamos aquí con la nueva parte de Valiant Hearts, la parte número 15. Y sin más nos quedamos con que iban a volver a Carl al frente. Y lo bueno es que tenemos al perro. Y bien, nos han entregado nuestras órdenes, así que las tomamos de una vez. Bien, hay que cambiarnos de ropa. Ok. Vamos para allá. Oh, su antiguo cuidador, creo que es el primer cuidador que tiene. ¿Y entonces ya no nos va a seguir el perro? No, no podemos llamarlo. Ok, también él nos reconoce, ¿eh? Pero no, el perro se queda con nosotros. Eso queda. Ah, ok, él es el que nos da las órdenes. Hay que seguirlo. Vamos. Quién sabe qué nos pongan a hacer, ¿eh? Porque según yo nos iban a mandar al frente a pelear otra vez. Me imagino que primero nos vamos a cambiar, ¿verdad? Exacto. Primero vamos a cambiarnos. Vamos para arriba. Las órdenes, las entregamos, ok. Nos dejan pasar y nos cambiamos. Ok, de nuevo con esta ropa. Pero ¿y el sombrero? ¿Qué onda? Bien, le están hablando, me imagino, a él. Ajá, el casco. Ok, hay que recoger equipo, la mochila y el casco, me imagino. Inspeccionamos un poquito por aquí, a ver qué hay. Ok, aquí esto es para la mochila, ¿no? Un código. El casco. Pero ¿cómo lo tomo? Ah, es que está adentro, ¿no? Bien, necesitamos algo para abrir esta puerta. Ya podemos pasar. Ahora sí, gracias. Ven para acá, por favor. El perro no puede hacer nada. Necesitamos esas llaves. Investigamos un poco más aquí afuera. Necesitamos otra cosa. Y aquí ya no hay nada. Lo bueno es que el perro se quedó con nosotros, ¿eh? Yo pensé que se lo iba a quedar el otro tipo. La manzana. ¿Y acá qué habrá? Una manzana para el caballo y él nos entrega esto, ¿ok? La Gaceta de Andreas. Sí, de Andreas, ¿no? De Andreas, creo que sí. No, no, no alcancé a leer bien. Seguimos. Tomamos otra vez esta manzana. Tal vez nos pueda servir, ¿no? No estoy muy seguro. A ver. Lanzamos. Vale. Parece que sí, lo tengo, ¿eh? El perro tiene que ir por las llaves cuando se bajan, ¿eh? Bien. Y cada vez estamos más cerca del final de este juego. Este gran juego, la verdad. No, pero es antes, ¿verdad? Sí, es antes. Bien, no empieza a failear Chinots porque si no, todo está mal, ¿eh? Despacio, despacio, no hay prisa. Ahora sí, corre, perrito. Lo distraemos. Y bien. Buen chico, vámonos. Y que tenemos estas llaves, ¿para qué servirán? Me imagino que para la puerta que está acá arriba, ¿no? ¿Está? Exacto. Y aquí estaba el casco, ¿no? Sí, aquí está. Bien. Y acá estamos uniformados. Ahora solo nos falta la mochila. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Ah, la bandera, ok. Acabo de verle forma, ¿eh? De que era bandera, ¿eh? Ok, aquí el perro bebe agua. Yo pensé que era como un objeto o algo escondido. La bandera me imagino que irá aquí.
Exacto. Subimos esto, subimos esto. ¿Y ahora qué? Sí, es todo. Pero todavía falta la mochila. También la pregunta es dónde estará Ana. Aquí necesitamos un código. Pero ¿dónde está el código? El código. Ok, aquí no fue donde nos cambiamos. Un código. Necesitamos un código. Código. O sea, el único lugar donde me suena que puede haber un código es acá afuera. A ver, o en la bandera. Que no vi bien. 1870. Ok. Pues no perdemos nada con intentarlo, ¿no? A ver. 1870. Vamos a eso. No, uno. 1800. No, a ver, algo estoy pasando por alto. Esos dos primeros números sí eran buenos. Pero algo por aquí estoy pasando por alto. Uno. A ver. Ah, ok. Aquí. Ah, vale. Vale. Ya. Y ahora sí ya lo tengo, ¿eh? Ya lo tenemos. Está resuelto esto. Está demasiado fácil. Eso digo, ¿no? Pero se me tarda aquí como unos 5 minutos. Tiene que subir. Bien. Y ahora. Y ahora todo debería estar más fácil, según yo. Aquí. Todo tendría que tomar sentido ahora. A ver, uno. Uno. A ver, espérame. 1, 3, 5. 1, 3, 5. ¿Dónde está el 4? A ver, 8. 8, 1, 5. A ver. ¿O es 8, 1? No, porque el primer número debería ser 1. 1. 1, 3, 5. Pero es que no tiene sentido. ¿8, 1, 5? A ver, 8, 1, 5. 8, 1, 5. A ver. Ocho. Uno. Ah, sí, 8, 1, 5, yo pensé. Bueno, pensé varias cosas, pero pues ya está. Otro objeto. Bayoneta francesa rota, ok. Y ahora sí, la mochila que necesitamos. Y el arma. Bien, nos vamos de aquí. Ya tenemos todo el equipo necesario. Ok, llegaron los franceses. No, por abajo. Vámonos. Ok, nos están llamando. Hay que correr. Me morí. Tenía que morirme en este capítulo también.
Bien, nos vamos de aquí. Ahora sí ya sabemos qué más o menos pasa. No, pero baja, ¿dónde está? Ahora sí, vámonos. Y correr, correr. Casi. Es que no te avisan, ¿eh? O sea, tienes que ponerte... Ahí está. Bien. Ahí estamos. Corre, 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 corre. El perro. Dios. Se sacrificó. Ay, pobrecito. No, te pases de lanza. Perdón, Ralph. Es que no sé cómo se llama. Creo que sí se llama Ralph. Pero hay que seguir corriendo. Pobrecito, se murió su amigo. Ok, pero está con nosotros, ¿eh? Volvimos al frente, ¿eh? Estamos ahora sí en medio de toda la guerra otra vez. Al menos tenemos un buen compañero, ¿no? Por así decirlo. Bien. Por abajo. Bien, por allí no se puede, ¿verdad? Hay un montón de gas. Bien, por aquí, por aquí. Vamos, muchacho. No puedo... El perro, ¿verdad? Bien, pero ¿qué colgamos aquí? Intentamos colgar algo ahí. Petaca, ok. ¿Qué colgamos aquí? Si no, no es por aquí, ¿eh? Porque intentamos colgar algo. Bien, el perro. Pero es que está el gas. Bueno, eso es obvio, ¿no? Porque... Entonces, ¿cómo le hacemos aquí? No. Si así no es, aquí no es. A ver, tomaré la pista porque no me quiero perder tanto aquí. Ah, le tengo que pegar, ok. Vale, porque si no me llevo media hora aquí y ese no es mi plan, ¿eh? Es la primera vez que creo que tomo la pista. Pero pégale, chinots, pégale. Ahí estamos, más. Más. Ahí está. Muy bien. Entonces se la vamos a poner al perro, ¿no? Sí, ¿no? Al perro, porque... Efectivamente, al perro. Qué bien. El perro está a salvo de los gases. Espero que sí, ¿no? Ahora la de nosotros. Bien. Bien, bien, bien. Y ahora sí, creo que podemos salir con tranquilidad. Exactamente. Ok. Casco pesado alemán, ok. Y, pero, ¿y ahora para dónde vamos? Y... Ah, por la entrada que estaba abajo, ¿verdad? Ya que no podíamos pasar porque había un montón de gas. Allí estamos. ¿Historia? No sé si escapamos de... otra vez del frente. Porque se quería escapar Carl, si no mal recuerdo. Cuando Carl estaba a punto de volver por fin a casa, ajá, Freddy se unió a las tropas canadienses apostadas en Vimy. En el cielo de Vimy, George, el piloto británico, señalaba las posiciones alemanas como apoyo a la artillería. George. Ese día, las tropas canadienses dirigían el ataque. Bien, jugaré un poquito más. La historia de Freddy.
porque ya casi estamos cerca del final y me interesa ya acabar el juego para traerle más variedad y darle su respectivo final, gran final a este. Que este es un alemán, ¿no? No, bueno. Con cuidado aquí, hay que tener cuidado. Cuidado con las balas. Oh, esto me recuerda al principio, cuando lo hicimos con Emil. Ok, el bombardero lo está haciendo muy bien, Está dando apoyo. Cuidado, con cuidado de las balas. Ahora hay que correr, corre. Bien, lo logramos, ¿Para qué es? 40. 20. Ah, ok, tenemos que darle a esa bandera, ¿verdad? ¿Se te ha perdido? Un poquito más. 80, ¿no? Espero que sí. No, ¿por qué le tenemos que dar? No lo comprendo, ¿qué le tenemos que dar? Si no, voy a seguir intentándole ahí. Porque creo que sí, ¿no? Le tenemos que dar ahí. Ahí estamos. No sé ni a qué le di, Vamos a ver un poquito más. A ver. Pues quién sabe, no sé ni a qué le di, la mera verdad. Pues vamos a investigar por aquí. ¿Y eso para qué es? Ah, ok. Están 25, 5, ok. Esto fue lo que le di pura chiripada, Yo pensé que le tenía que dar a la casa. Están 5, ¿verdad? 5. Pero ahí así. 20. 5, 5, 5. Creo que es más o menos por aquí. Ah, exacto, lo dimos. Bien, estamos teniendo una grandiosa puntería ahí con Freddy. Bien, ahora podemos pasar. No. Objeto. Casco Brody, ok. Regresamos. Y creo que ya podemos pasar con tranquilidad por aquí, ¿verdad? Ajá, vamos a correr de nuevo, Corre, hay que correr. Hay que correr, digo, tú no puedes destrozar eso. Por Dios, cuán débil eres. Con cuidado, casi me muero. Continuamos. Cuidado. Dios, estuvo muy cerca. Sigue. El avión. Corre. Demasiado cerca, Hay que seguir corriendo, Freddy. Pero baja, Freddy. Bien, este es el último cañón, Se ve por aquí. Si me hacen disparar como la otra es con Emil, neta que me voy a hartar, Bien, por aquí no puedo pasar a mí, loco, Me iba a ir derechito, de hecho. ¿Podemos recargarlo o algo? Supongo que sí, ¿no? Aquí hay monedas. Monedas canadienses, ok. No se permiten bombas, obviamente. Toma la palanca. Está ahí arriba. Sí, bien. Ok, ya entendimos eso de golpear, porque si no, me atoro. Y esto ya debería funcionar, ¿no? Arriba. Efectivamente. ¿Qué buscamos? Yo sé disparar, pero ¿dónde? Pues, ¿más a la izquierda? Ok. Vale. Un poquito más. Abajo. Más a la izquierda. Aún más.
Ahí está. Qué bueno que teníamos a... al que pilotaba, porque si no, no le hubiéramos atinado. Ok, podemos continuar, ¿no? Ahora sí. Sí, ya no están vendiendo todas las bombas. Otra vez tú. Que no, lo único que haces es hacerme correr. Bien. Ah, tanque, tanque. Hay que llegar. Pero sube. ¿Por qué no dejan subir a Freddy? ¿Por qué no dejan subir a Freddy? Mierda. Bueno. Bueno, si quieren ir solos, que vayan solos. Nosotros vamos a pie como los machos que somos. Hay que tener cuidado con las bombas porque aquí caían dos. Sí, efectivamente, caían dos. Cuidado. Okay. Es que eso me da miedo, que no caigan. Y yo paso por ahí. Bien, lo logramos, ¡No! Dios mío, me aplastó. Algo inesperado, muy, muy inesperado, porque no pensé que me fuera a aplastar. Ya sé que fue muy tarde. Bien. Espérate. Bien, corremos, corremos. Sigue, sigue, Freddy. Bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Seguimos, corre. Y ya nos esperamos por aquí porque se vuelca el tanque. Hay que pasar por arriba de él. Continuamos. Cuidado con las ametralladoras. Con las ametralladoras. Ahora, destruces. Corre, corre, Freddy. No, es que es imposible. Tengo que ir hasta adelante. Pues trataré de estar pegado a la ametralladora, porque a las balas de la ametralladora, porque si no, no encuentro explicación, Bien, continúa, continúa, Freddy. Bien. Nos quedamos por aquí. Morimos, Sí, morimos. Dios, con este capítulo. Bien, ya me hartaron, ya me hartaron. Ahora sí, ahí vamos. Bien, continuamos aquí, quieto, bien. Bien, quieto. Seguimos, seguimos, seguimos. Pegaditos al tanque, ok, ahí vamos. Quédese aquí. Me quedo. Aquí, Freddy. Bien. Y ahora sí, creo, ahora sí. Esta debe ser la buena, esta debe ser la buena. Ahora. Rápido, rápido, Freddy. Ahora, esta es la buena, esta es la buena. Bien, lo logramos. Que viene, que viene, que viene, que viene. Ametralladora, ok. Lo logramos, llegamos aquí. Empujamos esto, porque parece que ellos no tienen fuerza. Vamos, empujamos y damos cobertura. Damos cobertura. Vamos, Freddy, vamos. Demuéstrame lo que estás hecho. Porque sí, Freddy es el único que está empujando esto. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos por aquí, ¿vale? Otro cañón de estos. ¡Ay! Ya estoy bien, güey. Estoy en zona alemán. Era un alemán. Bien. Paramos esto. Necesitamos mover ese cañón, ¿no? Supongo, ¿no? ¿Cómo lo muevo? No tengo ni idea de cómo moverlo, Me imagino que con la caja que está ahí atrás se mueve esto. A ver, vamos a ver si esto. Ya no me dejan ver. ¿Qué quieren que haga? ¿Pero entonces qué quieren que haga? Tal vez atrás me dejo algo porque
como digo, en este juego si no puedes avanzar, retrocede porque... Por aquí debe haber algo. No, pero es que tampoco hay nada aquí. No lo entiendo, ¿eh? Y es que acá no me deja agarrar esa máquina, ¿eh? No me deja agarrar eso. No lo entiendo, ¿eh? No comprendo. Ah, creo que es cuando hay una ráfaga de viento. A ver. Efectivamente. Vale, vale, hay que saber un poquito del cerebro, ¿eh? No porque... Ah, sube Freddy, pues sube, por favor. No logramos llegar aquí. Como que conquistamos esta base, ¿no? Del enemigo. Maqueta, cresta, ok. Bien, seguimos. Y aquí hay que ayudar. ¿Para qué? Ah, la bandera francesa, ok. Bien, logramos conquistar. Tras numerosos fracasos y sacrificios, los canadienses lograron por fin arrebatar la colina a los alemanes. Cada semana parecía más claro que Estados Unidos entraría en la guerra. La última carta del hermano pequeño de Freddy confirmaba el reciente interés de su país en unirse a la contienda. Dime que sí se van a poder reunir ya. Carl estaba a unos 100 metros de la granja de Emil cuando el estruendo de la patrulla aérea francesa retumbó en el cielo de abril. Estamos a nada, 9 de abril de 1917. Estamos a nada de encontrar a la familia de Carl. Y lamentablemente tengo que dejar este capítulo por aquí porque si no duraría demasiado. Y sin más, soy Chinooks Nightmare. Espero que el video les haya gustado. Y si es así, un like y un comentario se agradece mucho. Y sin más, espero que les haya gustado, como ya dije. Y nos estaremos viendo hasta un próximo video. Hasta luego.